Imágenes de la sala de audiencia trascendido, la jueza no ha llegado, este tipo de tardanza es normal. A mí me tocó cubrir mucho este tipo de procesos, son procesos delicados que implica muchas explicaciones. Miren la sala, sí está esperando, la difundía Félix Porte en su cuenta de Twitter, que ha tenido conexión directa. Ahí está el exdirector del CEA y Gonzalo Castillo hablando, están hablando mientras tanto. Hay gente ahí que no puede hablar juntas, que tuvieron que separar, porque claro, entre lo que delataron y los delatados, ya ustedes saben, mira como le dijo Peralta ayer a otro grupo, dice cobardes, mitómanos y de todo, o sea, eso queda, eso rompe los amores, como decía alguien, rompe los sacramentos, cuando se está en los negocios, bien, pero cuando se rompe todo y todo el mundo comienza a delatar, porque la gente se une y cree que es que son amigos y cosas de esas. No, eso es puro negocio. Y cuando llega la hora de la verdad, el que va a salvar su pellejo dice, ah, no, mira, esto fue lo que hizo. Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento. Vamos a ver un poco esas imágenes del proceso de esa solicitud de medida de coerción que la jueza ha evaluado, para que ustedes vayan viendo la multiplicidad de personas que están siendo señaladas por el Ministerio Público como responsables de este caso. La mayoría se acogió a un acuerdo. Los medios de comunicación no han podido entrar en la sala de audiencia por las razones que ustedes ya saben. Yo creo que hoy todo lo que la gente está haciendo es tener esa expectativa de ver qué decisión se produce. En una audiencia que ha sido, digamos que rápida para otras que hemos visto de procesos similares, la magistrada ha sido eficaz, eficiente, en que en este tipo de casos donde la gente se extiende, limitar los tiempos. De hecho, a 3 tenían que exponer, les dijo a 1 de la tarde tienen que terminar, aunque fue un poco más, pero tampoco fueron jornadas de días completos. Yo recuerdo que yo estuve en uno de los procesos de una entidad bancaria cuando hubo el colapso financiero o el fraude en varias entidades financieras del país. Y la sentencia, ¿ustedes saben a qué hora salió? Dijeron que a las 8 de la noche. Y nosotros estábamos ahí. ¿Ustedes saben a qué hora la dictaron? A las 2 de la mañana, 30 minutos. Estuve en una audiencia donde se dictó sentencia a las 2 de la mañana con 30 minutos. La espera en los palacios de justicia, eso es algo que yo lo recuerdo mucho. Y para los periodistas, bastante aburridos a veces. Audiencias que llegan, que son tan largas, que tienes que estar allí y esperando. Porque los jueces tienen que razonar, escribir, ese es un documento amplio. Quizás la misma magistrada se puso mucha presión ella, porque esta audiencia terminó y terminaba prácticamente de noche, al otro día a las 10 de la mañana, eso quiere decir que la magistrada, por más que estuviese adelantada, tuvo que seguir escribiendo, y esta mañana se la ha pasado razonando, escribiendo. Y cuando están involucrados este tipo de abogados y tiene esa visibilidad pública siempre, ahí se pone todo, porque son casos complejos. Son casos muy complejos, es obvio. Entonces, creo que por eso ella se puso una presión. Pudo ser en la tarde, pero bueno, puso las 10 de la mañana muy pronto y hasta esta hora de la mañana no ha subido. Decisiones... amplísima. Ahora, hay una cosa, la magistrada bien podría tomar la decisión de dar el dispositivo, es decir, miren señores, hemos en virtud de las reflexiones tal, hemos decidido que fulano, sutano, van esto, esto y esto, le dice 2 o 3 palabritas, viene el otro, hemos decidido a la prisión. La lectura íntegra de esta decisión será tal día, la semana que viene, después de Semana Santa. Ella puede hacer eso también. No necesariamente tiene que leerla completa. Vemos ese documento tan amplio, señor director, donde están esos rostros, más de 2000 páginas, que algunos, sobre todo los medios, leían después que llegó a la mano de los abogados, multiplicidad de abogados que también tienen muchos argumentos, porque aquí se decide la vida de una persona detenida en 30 minutos, pero en estos casos son casos profundos. Yo no sé si tienen a mano ese, donde están las fotografías, ese expediente, para que vayamos mirando y de alguna manera recordar el rol que jugaba cada uno. Ahí tienen ustedes, así lo presentaba en el expediente al señor Donald Guerrero, que se coloca al centro de esta operación, sobre todo por las funciones que tenía. La mayor parte de las instituciones implicadas dependían de la estructura del Ministerio de Hacienda. Yo creo que si no habíamos estudiado cómo se componía el Ministerio de Hacienda, este caso nos ayudó y dijo, miren señores,
dominicanos conozcan el poder que tiene su ministro de Hacienda. Donald Guerrero ocupaba aquí una posición que le convertía en el principal representante de los organismos internacionales y demás en materia de lavado de activos. O sea, eso también, este tipo de procesos lleva mucha duda sobre la fortaleza institucional de nuestro país, en el sentido de que funcionarios de altísimo nivel estas cosas estuvieran pasando bajo la estructura que dirigen. Ese es el caso de él. Entonces, seguimos y aquí tienen a José Ramón Peralta. José Ramón Peralta que tenía más conflictos que los que aparentaba, en el sentido de que fue un funcionario como que a mucha gente le caía pesado en ese momento y decían, pero él no había hecho especiales confrontaciones públicas, más bien casi no hablaba, pero en el caso de Peralta, él ha dicho que no hay documentos. Peralta sale mencionado por varios, como mencionado salía Danilo Medina en las acusaciones, porque los delatores dicen que esto fue una idea de buscar dinero para la campaña electoral, otra situación que nos plantea frente a cómo se hace la campaña electoral. Decía, por ejemplo, Julio César Valentín desde Santiago que recibió dinero, que él pensó que era dinero lícito, pero bueno, los partidos deben hacer transferencias cuando reciben el dinero o cheques. Esta gente manejó mucho dinero en sacos, en valijas grandes. Entonces, Peralta se pone ahí como en el centro de la coordinación por varios de los que son testigos, incluyendo a Pagán, que viene del caso de la hoy SOE, Pagán. Gonzalo Castillo, que habló, como ustedes lo escucharon. Para él están pidiendo también prisión preventiva. En el caso de Gonzalo Castillo, fue candidato a la presidencia, por todos ustedes conocido, ministro de Obras Públicas, empresario. Yo pienso que como empresario, quizás se lo está pensando ahora, porque Gonzalo Castillo tenía una empresa, iba... Aunque él habló de su declaración jurada de bienes, hemos recibido las declaraciones sucesivas, si tuvo incremento de patrimonio, sus abogados dicen que todo lo contrario, que él perdió dinero. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, contra él están pidiendo prisión preventiva. Seguimos con el siguiente, la magistrada sigue decidiendo, sigue escribiendo y vamos a ver qué pasa con respecto a este caso. Aquí tenemos, y vamos a subir un poquito... Ah, bueno, lo que pasa, debo yo irme porque creo que es el ex contralor, pero debo tenerlo. A ver. Mira, Mérido Torres, y esto lo voy a decir mientras estoy ahí. Mérido Torres ha pedido licencia de su cargo. Mérido Torres ha pedido licencia de su cargo. Yo creo que no le quedaba de otra. Se lo había pedido la doctora Milagros Ortiz Bosch, se lo había sugerido. Pero ya ustedes saben, la sugerencia de la directora de ética le había pedido que tomara licencia a Mérido Torres. Ahorita le ponemos la foto de Mérido Torres. De titulación, porque hay mucha gente que bailó este tango. El que está en pantalla es Daniel Omar de Jesús Camaño Santana. Fue contralor y él es una de las personas que están pidiendo prisión. Seguimos con Andrés Guerrero. Andrés Guerrero fue... contralor del Banco de Reservas, funcionario alto del Banco de Reservas. Este es un hombre que mucha gente se ha sorprendido de su inclusión en el expediente o de que participara o tuviera la vista gorda contra respecto a los procesos que no hay forma de justificar y que quedan acreditados hasta con imágenes. Él es una persona que tiene más de 30 años en el sector de la banca, reconocido, respetado. Lo conocían de otras instituciones, lo conocían del sistema financiero en general y estaba listo para ser pensionado. Y bueno, ahí hubo un grave fallo, más de 1.500 millones a un chofer en efectivo enviando valores en vehículos blindados y todo eso. Esa no era una decisión que podía tomar solo él. De hecho, muchos se preguntan dónde está el antiguo administrador del Banco de Reservas, que también está siendo requerido, está haciéndole una demanda civil los abogados del Estado, porque hay un equipo de abogados que pide reparación en daño, es decir, no te pido prisión, pero pido que me devuelvas dinero. Entonces le están pidiendo al señor Simón Lizardo que devuelva dinero, y este es el único funcionario del Banco de Reservas que apareció imputado, como en el caso Pulpo, que apareció una gerente de una entidad y apareció, en todos los casos ha aparecido alguien. Entonces me han hablado de las medidas que han tenido que adoptar
Y por supuesto ha sido muy doloroso para los dominicanos, porque como bien dice su eslogan, el Banco de Reserva es el banco de los dominicanos, y hay que llevar ahí un despojo como el que llevó un señor de apellido Loco a la Junta Central Electoral. No sé si ustedes recuerdan, había un secretario de la Junta que un día apareció con unas ramas y un poco de agua bendita y dijo, aquí hay que hacer un despojo en la Junta. Es un despojo, tienen que hacer eso. Dicen que lo están haciendo con las medidas que tomen, pero es muy triste y es muy doloroso. Es el único funcionario que aparecía entre los señalados como parte de la acusación, señalado por el Ministerio Público, aunque en los interrogatorios al menos otros 3 o 4 dieron declaraciones. Nos vamos y la jueza no ha terminado. Así que yo, junto con ustedes, seguiremos atentos y mañana vamos a tener un día con los resultados. Es previsible, nadie se desespere, eso pasa cuando son estos casos complejos. La magistrada tiene que poner cada punto y cada coma justificadamente, así que se tomará su tiempo. Mañana es otro día y para mí ha sido, como siempre, un placer acompañarles. Aquí estaremos en el último programa en vivo que estaremos, porque mañana es miércoles santo, es martes santos. Entonces, el jueves ya vamos a estar libres, por lo menos en este programa, porque en el día lo vamos a hacer en la mañana en vivo. Pasen buen día y aquí nos vemos.